Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Así comenzamos este programa de A Toda Marcha de este día jueves para compartir junto a ustedes cosas que son de interés general, ¿no? Porque se viene la próxima fecha de lo que tiene que ver el Córdoba Pista en el Rosendo Hernández, allí en San Luis Capital. Nosotros estamos con el piloto, en este caso de General de Valle, único representante, ¿no? De aquí, de nuestra localidad, Juan Manuel de Larrañaga, haciendo un nuevo desafío ahora con un FIA. Fíjese ustedes las cosas como son, ¿no? Campeón con Ford allá por el TC4000, ahora con un FIA. Bueno, esto es lo que quiere Juan Manuel de Larrañaga, realmente un apasionado de los fierros. Nosotros estuvimos en su taller, estuvimos viendo el auto, cómo quedó. Ojalá que mucha gente también apoye todo esto porque vale la pena que esta gente que nos representa de alguna manera a nosotros aquí en nuestro sur de Córdoba. Necesitan también el apoyo y ojalá que todos sepan que también es un sacrificio, más allá del que hacen lo que les gusta, ¿no? Pero también son representantes, dignos representantes, embajadores de nuestra localidad. Quiero agradecer a Juan Manuel de Larrañaga porque en una de las partes de una de las fotos que vamos a ver en el auto, ahí está, FML Cautiva y también está lo que tiene que ver A Toda Marcha. Este programa que, bueno, que hace allá del año 94 que lo estamos generando y que de alguna manera estamos reflejando toda la actividad. Después de que termine la nota, vamos a ir a la pausa comercial. Después de la pausa, vamos a pasar lo que pasó en realidad el desafío de litio el día sábado, mezclado con algunas tandas de moto, en este caso que le quedamos debiendo, y hay mucho, pero mucho más del desafío del indio que en los próximos programas de A Toda Marcha lo vamos a estar pasando. Así que espero que disfrute el programa del día de hoy y lo vamos a compartir junto a ustedes a través de las cámaras de A Toda Marcha allí en los distintos lugares que nos corresponden cubrir. Comenzamos esta entrevista en este 2017 con una novedad linda para todos los fierreros, no solamente de General de Valle y Córdoba, sino del país, porque a través de esta nota también, quizás esta nota salga una vez que después haya corrido la primera carrera en el TC Pista. Estamos en este caso con Juan Manuel de Larrañaga. Ante todo, Juan, gracias por atendernos y a esta hora, ¿no? Que recién estás terminadito de comer. Bueno, buenas tardes. Sí, no me dejas dormir la siesta, No así te dejes dormir así. que nada, no hay problema. Hoy era pensado no dormir. Bueno, acá estamos, esperando que llegue la hora. Bueno, hacemos un repaso rápido. Recién estaba filmando todos los trofeos, las fotos, el karting, campeones. Campeonatos que ganaste, TC4000 que ganaste. Es como que esta idea surgió como, Juan, del FIA. Y esta idea surge porque se acaba Bulnes, ¿viste? Y bueno, o sea, yo no puedo esperar que 2 o 3 años más que me conozcan otra comisión y que siga, porque yo tengo muchos años, así que no sé hasta cuándo le voy a dar. Pero bueno, y surgió, y jodiendo con Cruceño, ¿viste? Siempre. Y lo veía estos autitos y le decía, che, qué lindo que sería. Y bueno, y como habíamos vendido la otra Chevy, y tenía un dinero guardado. Y que siempre dije que este lo vamos a usar para la otra carrera, no lo iba a gastar en otra cosa. Y la verdad que habíamos vendido muy bien el otro auto, había un buen dinero y empezamos a averiguar precios. Y fui un día a Río Cuarto directamente a la Oltero iba. Y estuve a las 4 de la tarde, a las 5 y todo cerrado, todo cerrado. Y por ahí me dice, no, trabaja en horario corrido. O sea, fui a ver los autos que tenía el Oltero como para alquilar uno, a ver cuándo salía, qué sé yo. Interiorizarme un poco, ¿viste? Después digo, iré a Córdoba, a ver. Y como toda la gente me decía así, lo llamé a Merlo, al periodista este de Río Cuarto, a Juan Manuel Merlo, y me dice, ¿te interesa uno todo eso? Y dice, mira, anda a verlo a tal y tal persona que tiene uno. Así que, bueno, nomás me fui, andaba con mi señora, lo fuimos a verlo, miré el auto, ya había hablado a Córdoba, a otros lados, por el auto campeón, la Coupé Fiesa que había sido campeón con Massa Bilbao. Y me había interesado, también estaba muy linda, pero bueno, era media carita, a lo que yo pensaba gastar. Y bueno, y me junté con el Tano Bruni, que lo conocíamos en la época del Coco, y él ahí nomás me llevó a la casa y dice, mira, este auto lo estoy armando para mí,
Tengo otro más, un 128 ahí al lado, que también lo voy a correr yo a mi hijo. Así que este está en venta, dice, porque si no, los dos autos no los puedo bancar. Y bueno, listo, está todo hecho nuevo: motor, goma, llanta, freno, la caja toda revisada con bolilleros nuevos, diferencial, todo hecho nuevo. La jaula recién hecha, recién pintado todo. Bueno, me tiró una cifra y me interesó. Y bueno, me vine acá, charlé con los chicos y al otro día le avisamos que me lo guardara. Y bueno, le faltaba hacer algunas cositas porque estaba terminándolo adentro, ¿viste? Poner que lleva muchas cositas. Bueno, lo trabajó una semana más él, 10 días, y no me lo terminaba. Así que, y ya se iba de vacaciones él por 15 días. Y después venía él, me iba yo. Así que iba a ser un mes que el auto no le íbamos a hacer nada. Entonces un día le dije, mira, mañana lo voy a buscar. Le digo, que esté como esté. Me traigo todas las cosas y lo terminamos acá nosotros. Así que bueno, ahí salió, fuimos el otro día con mi hija y con Carlito Cruceño, chapamos el trailer, nos fuimos a Recuerdo, lo trajimos y bueno, después lo empezamos a laburar acá. Ya se metió el petiso Urach y se, viste que tiene mucho tiempo, así que bueno, me hizo todos los detalles eso que le hacía falta adentro, viste, terminar las puertas, las cosas de aluminio, que sé, había mil detalles para terminar el auto. Y bueno, después lo empezamos a probar en la ruta y qué sé yo, andaba. Yo cuando lo probé me desilusioné, dije, ¿para qué compré esto? Porque no iba ni para atrás, te digo, ¿viste? O sea, no tenía ni fuerza abajo ni tiraba velocidad. Y bueno, empezamos ahí a toquetear, empezamos a averiguar, empezamos a ver los videos del año pasado, ¿viste? De las carreras, qué tiempo hacía, cómo, más o menos, empezar a averiguar a cada piloto cómo lo medían, a ver cuánto daba, porque es muy distinto a la Chevy, ¿viste? Sí. Esto es una cosa que se mide en 1000 metros, cuando nosotros antes medíamos la Chevy en 300 metros, ¿viste? Y asfalto, aparte. Claro, qué sé yo. Así que bueno, había mucho y hay mucho para aprender todavía, para desarrollar el auto. Pero bueno, después hicimos unas pruebitas en Río Cuarto y toqueteando, toqueteando, mejoramos algo. Fuimos un día a Río Cuarto, se nos llovió a la mañana, probamos la tarde, y si bien el auto sabíamos que no iba bien, porque nos faltaban casi 1000 vueltas, pero los tiempos eran muy lógicos. Ya lo habíamos llamado al chasista, Tommy Lince de la Uralla es el chasista, nos acompañó ese día, y el chasis era muy lógico, si bien a lo mejor faltaban algunas cosas, pero iba muy bien el chasis. Y frenaba muy bien, así que tuvimos un con tiempo bastante real, y bueno, y ahí lo entramos más a entusiasmar. Así que bueno, Carlito Cruceño, ahí Gustavo, todos metieron mano, el Chano, y bueno, hoy en día creo que anda bastante bien. Sé que probaste con la Chevy, probaste el circuito Rosendo Hernández en algún momento para probarlo y para hacer algunas tiradas Corrimos una y carrera. corriste. Pero digo, ¿qué expectativa tenés, no? Meterte ahí, meterte en el escuadrón de largada, creo que es una experiencia linda. Y digamos, yo digo que son premios en la vida que uno se tiene que dar. Porque cuando uno hace lo que le gusta y ama las cosas y hace las cosas que ama, creo que es muy importante, Juan. Y vas a ser un digno representante de nuestro Levalle y, por supuesto, este sur de Córdoba. ¿Cuáles son las ideas? No, mira, expectativa, estoy muy tranquilo, ¿no? Si ¿Ya puede, cumpliste los 60? sí, 61 tengo. Voy a 61. cumplir 62 en junio ahora. Pero no, no, tranquilo estoy. Y más tranquilo estás cuando crees por lo menos que tenés un auto que anda. Así Sí. que, vamos a ver. Lo que es lindo de esto es que son toda gente de 50 para arriba, ¿eh? Claro. ¿La categoría cómo es? Se llama Turismo Nacional Histórico. Son, Turismo. la preparación es igual que el Turismo Nacional de antes, cuando corría Recalde, todos ellos. Turismo Nacional. Y se le llama histórico. O sea que no se puede tocar muchas cosas del chasis y el motor tiene una preparación bastante aceptable porque llegan a 150 caballos. Claro. Vienen con 110 de fábrica y van a 150. Claro. O sea, tienen mucha aceleración estos autos y caminan 170 y pico, 180. Así que es lindo, ¿viste? Es lindo, es una cosa Sé muy, muy. que te emociona, Juan, porque tenés un corazón para estas cosas y las ganas. Y nos vamos a emocionar también porque el domingo vamos a estar ahí prendido a América Sport y te vamos a ver en vivo. Eso va a ser muy lindo también para toda la gente de Valle, para toda la gente de la región y sabiendo que corres vos. O sea, son cosas muy encontradas que vamos a vivir el domingo, ¿eh? Sí, yo creo que sí, espero o sea, tenemos prueba el sábado, clasificación y después el domingo la final, ¿no? Espero que el auto aguante, que podamos girar todas las vueltas, que es lo principal, para sacarle, ¿cómo te parece? Más conclusiones y ir a la próxima carrera a mejor más afiladito, ¿no? Claro. Pero no, yo le tengo mucha fe al auto, no mucha fe.
Seguro que sí, Juan, seguro que sí. Y creo que de alguna manera esto es darte el gusto, pero también si no tenés un acompañamiento, tampoco solo puedes hacer todo. Y vos dijiste algo muy importante recién. Fuiste con tu hija, estás con tu familia. ¿Qué mejor que eso? Sí, no, 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 vamos. O sea, el problema de esto es que no es como Bulnes que, bueno, te acompaña más gente, acá uno queda más lejos. Sí. Ya ir a San Luis, viste, ya una cosa, después creo que viene Cabalén, viene Toay, viene Termas de Riondo. Sí, pero Es medio complicado, ¿no? Pero bueno, vamos a probar y vamos a hacer lo que podamos también, ¿no? vos sabés que en todo lo que podamos hacer, Juan, te vamos a acompañar, te vamos a difundir bastante, porque no es fácil conseguir gente que se anime y nos represente. Y cuando digan el general Levalle, eso va a ser muy lindo también para todos, ¿no? Sí, hay autos de la Baulalles, de Maquena, fíjate, Sí. y ya corriendo en esta categoría y faltaba alguno de acá, ¿no? Hay de Río Cuarto, Córdoba, bueno, muchos lados, hasta de Buenos Aires viene gente a correr en esta categoría. Pero bueno, acá habría que hacerlo y si bien los cruceños no están muy afinados con el FIA, bueno, le vamos a ir sacándole de a poquito, ¿no? De a poquito lo que se pueda, ya tenemos otro motor ya para ir desarrollando, así que. Bueno, vamos a ir a poquito, vamos a ver qué pasa. Tenemos que probar una para ver dónde estamos parados, si es la idea de esta. A ver si el motor va bien, el chasis va bien y si yo voy bien, ¿no? Y bueno, y después ver. Acostumbrarse arriba. Vemos que le pusiste muchas pilas también a la gente que te está acompañando, las firmas comerciales que están acompañando, hasta no estás haciendo propaganda. Son cosas maravillosas que lo está pasando en este último tiempo. ¿También recibiste apoyo, Juan, en lo económico? Sí, tengo ya un presupuesto, yo creo que bastante acorde, si bien esto es Sí, caro. sí, sí, sí. Pero bueno, para arrancar, Para arrancar en enero. está bastante acorde. Tengo una petrolera, bueno, que me está bancando, que es la primera propaganda que está. Sí. Después, bueno, está la Municipalidad de La Cautiva. Bueno, está ahí 4 o 5, está todo el auto ahí. Ya ploteado y bueno, y queda algunos lugares más y Si con están el tiempo ustedes, podemos bienvenidos. conseguir bueno, son todos bienvenidos, pero para arrancar y para hacer las cosas tenemos un presupuesto bastante acorde y aparte el auto está entero, no hay que gastarle tanta plata, viste, como para correr. Un auto que está de goma casi durante todo el año y bueno, y tenemos otro juego ya comprado y armado por las dudas, por algún choque, por algo. Sí. Así que vamos con dos juegos de gomas. Y bueno, qué sé yo. Hay que ver, por supuesto que acá no es que vaya afuera y vaya a parar mejor hotel. Y no, hay No, que no, ir ese es un a. sacrificio grande. Claro, hay que ir a hacer todo de a poco y verlo, ¿no? Y también me da mucha mano el chasista. Mira vos. Lindsey, él tiene un motorhome, así que me lo llevo, me lo trae. Yo no, el auto no lo vine a buscar mañana, ya se lo lleva. Claro. Y yo recién lo vi el sábado el auto. Así que, bueno, él me está dando una mano muy grande, lo conocemos hace muchísimos años. Este chico estuvo mucho con Rizzati, que en el Fórmula 3, en la Fórmula 2, cuando corrían en Brasil, en todos lados, aprendió ahí. Después siguió con Franco Cossia. Y bueno, yo lo conozco de toda esa historia del cardio y todo eso, así que es muy, muy amigo mío. Claro, ¿y vos creés que más o menos la categoría va a estar media pareja o hay ya pilotos que están más de punta? Yo te soy sincero, no los vi nunca ni correr. Yo no, sí, nunca los vi correr, pero los vi así por la televisión. Sí. Pero por lo que yo veo, por los números, por los tiempos que sale, es una categoría que va como en cuatro etapas, yo le diría. Ajá. Hay cuatro o cinco que están en el segundo, cuatro o cinco que están en el segundo segundo, y a lo mejor dos, siete o ocho que están en el tercer segundo. Entonces, para mí son tres pelotones distintos, pero. Así se fueron dando los últimos 2 años. No sé este año qué pasará. Claro. El año pasado el campeón, suponete, faltando 2 fechas, ya era campeón. Los mató de entrada, le ganó 4 carreras casi media seguida con esa Coupé FIA. No sé si ahí la parte técnica está bien hecha o no, porque había tanta diferencia. O este hombre, bueno, era más que los demás Claro. y que podía andar muy bien y ganar fácil. Pero bueno, después está Cuervo acá de Maquena, muy conocido, están los Claveros, los Claveros son gente de Cabrera, creo que son también muy conocidas,
corrieron hace muchos años. Y bueno, así es el tema, ¿no? Creando la expectativa. Para la gente, muchos te conocen, muchos saben cómo es el ambiente. Para los que no te conocen, siempre decimos nosotros que son tipos más allá de todo, tranquilo y prolijo, que no te volvés loco. Y creo que eso también te va a jugar a favor en esto de la pista de asfalto, digo, ¿no? Y algunas veces perdí los estribos Bueno, corriendo. sí, pero digo, sos Algunas veces prolijo, pegué de digamos. atrás. Claro. Y bueno, pero no, yo trato de ser tranquilo. O sea, sobre todo me gusta poner a punto un auto. Eso es. Claro. Me gusta y bueno, quiero pasar las informaciones para que lo hagan. Claro. Así que, bueno, ahí estamos. Estamos esperando. Por eso es importante tener un buen chasista y todas esas cosas para que el auto lo vayan evaluando y se vaya tocando, porque en el asfalto hay que ir modificando cosas Seguro. de acuerdo a cómo se va desgastando el auto y esas cosas, ¿no? O sea que lleva bastante tiempo. Bueno, a toda la gente en general de Valle de la Región que está viendo esta nota, que la ve a veces por las redes sociales, la ve también en distintos lugares del país, del mundo, que el domingo creo que a las 12 del mediodía, más o menos, sale todo en vivo Y a esto. la 1 de la tarde, Ahora. creo que empieza, 1:30, El sábado también, empieza, creo. no, que yo conozco, la carrera se televisa el El domingo. domingo nada más. A la 1:30 de la tarde, más o menos, Sí. sale por América Sport. Está. Así que, en El canal vivo. 21, que le decimos acá. Sí. Sí, en sí no es en vivo. Yo corro, creo que la Sí, final a las sí. 11:30 de la mañana. Sí, bueno, pero después lo Largo a la repetís. final, claro, pero a la horita nomás ya la playa sale en vivo Claro. para acá. Así que bueno, vamos a ver el domingo. El domingo a la tarde se dirá qué pasó y cómo anduvo y si pudimos girar todas las vueltas, ¿no? Que es lo principal. Y mucha suerte, Juan, y estaremos la semana que viene analizando un poco todo lo que pasó. Bueno, muchas gracias y bueno, vamos a ver qué pasa y también qué pasa con el automovilismo acá regional, qué pasa Sí. con Bunle, con Villa Mercedes y por ahí si se puede hacer y tenemos algún tiempito, la Chevy está La Chevy lista. está lista, ¿no? Sí, la tengo lista, lista para si por ahí queda alguna vueltita en la tierra, también la vamos a dar. Bueno, para no perder el ritmo, digamos. No, porque es una lástima que esté parado ese auto ahí, porque con todos los motores, si lo andas un poco, es mejor Sí, también. sí, Yo lo sí, sí. pongo en marcha medio seguidonga. Pero bueno, si está la posibilidad de poder ir, vamos a ir. Dos corazones en este 2017 se juega por vos. Para el cole, la gran feria escolar, cuadernos, lápices, gomas, viromes. Bloc A rayado, repuesto de hojas, carpetas, mochilas, juguetes, bisutería, santería. Todo lo que buscas está en Dos Corazones, nuevo local, Ugarte 201, teléfono 3385-480-309. Stella y Andrea Repostería Artesanal, primera y segunda generación al servicio del cliente y amigos. Te informa de los nuevos Domingos Especiales, donde encontrarás toda la variedad de productos caseros para el mate, pasteles de membrillo y batata, facturas y alfajores. Como siempre, toda la variedad en tortas, arrollados y tartas. Para los momentos especiales, no olvides pedir tus tortas. Estamos en Rivadavia 783. En la localidad de La Cautiva está Corfer, de Jorge Ferreira, en Belgrano 320. Venta de combustibles, lubricantes, ferretería, maxi kiosco, venta de gaseosas, tarjetas y cargas virtuales. Visita Corfer, teléfono 03583 1548 6209. En Cruceño Hermanos contamos con servicio mecánico, repuestos y tecnología de punta. El secreto de más de 20 años de servicio es estar bien acompañado con proveedores, clientes y amigos. Cruceño Hermanos, teléfono 03385-480268. Re
Rufinengo Multihogar. Lo que no encontrás en otros comercios, en Multihogar está seguro. Para enterarte de todas nuestras ofertas, entra en Facebook y búscanos como Rufinengo Multihogar. Hacete fan y podrás encontrar todas las ofertas hasta agotar stock. No dudes en consultarnos por mensaje privado. Envío sin cargo a toda la zona. Te esperamos en nuestras sucursales en Vicuña Mackenna, Coronel Moldes y General Levalle. Rufinengo Multihogar. Si tomaba otro rumbo y hacia otro destino. Estilo Interior, en Avenida Roca 146, te espera para ofrecerte las mejores propuestas en sistemas de cortinas, roller, verticales, paneles orientales, romanas, línea Dubai. Además de las tradicionales cortinas en tela, con una gran variedad de géneros nacionales e importados, contamos con una amplia gama de colores y texturas que hacen de tu hogar espacios cálidos y delicados, con diseños únicos y exclusivos. Además, podés encontrar artículos confeccionados como almohadones, acolchados, ajuares para bebé, cortinas de baño con todos sus accesorios. Trabajamos con todas las tarjetas y el plan Ahora 12, teléfono 480489. En Facebook, Estilo Interior. Corralón, de Juan Carlos Rosato. Más de medio siglo al servicio de clientes y amigos. Nuevas líneas de porcelanato y cerámicos. Ladrillos de vidrio. Para el campo, contamos con caños para aguadas, postes, alambre y demás accesorios. Todo para la construcción, electricidad y herramientas. Gran stock en maderas. También contamos con servicio de transporte. Estamos en 9 de julio 135. Teléfono 03-385-48-1320. Panificadora La Victoria, de Marcelo Avelo. Pasá y llevá lo que vos quieras para deleitar tu paladar. Tenemos pan, facturas, criollitos, hojaldres, bizcochuelos, tortas y arrollados por encargue, pastafrolas, prepizzas, alfajores, masas finas, budines, pasteles. Estamos en Mariano Moreno 351. Hacé tu encargue al teléfono 15 40 50 63. Panificadora La Victoria. Bien, el show está para comenzar. Aquí estamos en el Desafío del Indio, el espectacular imagen que estamos allá, más de 250 máquinas en esta tanda van a largar en el día de hoy. Por supuesto, vamos a tener todo el día sábado, vamos a tener todo lo que va a ser el día sábado, inclusive con lo que van a cerrar con los cuatri, y por supuesto el día de mañana, donde va a haber un circuito de más de 40 kilómetros que van a recorrer más de una hora y media con dos vueltas. Esto va a ser el día domingo aquí en el Desafío del Indio. Hoy la vuelta va a tener aproximadamente unos 30-35 minutos. El show, como decíamos, está por comenzar. A toda marcha por pescar lo vivimos de esta manera.
Así estamos viendo a toda marcha pescar en este lugar de la selva, vamos a decir así, bueno, el lugar de la vegetación. Agustín tomando las imágenes profundas, más o menos unos 1500 metros estamos de altura en este lugar, plena vegetación, termo, sacuchito de chorizo, sacuchito de milanesas, agua para la prevención. Así que estamos aquí enclavado en San Francisco, Monte de Oro, viendo lo que es el desafío del indio. Más de 500 máquinas van a correr entre hoy sábado y mañana domingo. Sigue disfrutando de estas imágenes que son imperdibles. Dos corazones en este 2017 se juega por vos. Para el cole, la gran feria escolar. Cuadernos, lápices, gomas, viromes, bloc A rayado, repuesto de hojas, carpetas, mochilas, juguetes, billutería, santería. Todo lo que buscas está en Dos Corazones. Nuevo local, Ugarte 201, teléfono 3385-480-309.
Estela y Andrea Repostería Artesanal. Primera y segunda generación al servicio del cliente y amigos. Te informa de los nuevos Domingos Especiales, donde encontrarás toda la variedad de productos caseros para el mate, pasteles de membrillo y batata, facturas y alfajores. Como siempre, toda la variedad en tortas, arrollados y tartas. Para los momentos especiales, no olvides pedir tus tortas. Estamos en Rivadavia 783. En la localidad de La Cautiva está Corfer, de Jorge Ferreira, en Belgrano 320. Venta de combustibles, lubricantes, ferretería, maxi kiosco, venta de gaseosas, tarjetas y cargas virtuales. Visita Corfer, teléfono 03583-1548-6209. En Cruceño Hermanos contamos con servicio mecánico, repuestos y tecnología de punta. El secreto de más de 20 años de servicio es estar bien acompañado con proveedores, clientes y amigos. Cruceño Hermanos, teléfono 03385-480268. Rufinengo Multihogar. Lo que no encontrás en otros comercios, en Multihogar está seguro. Para enterarte de todas nuestras ofertas, entra en Facebook y búscanos como Rufinengo Multihogar. Hacete fan y podrás encontrar todas las ofertas hasta agotar stock. No dudes en consultarnos por mensaje privado. Envío sin cargo a toda la zona. Te esperamos en nuestras sucursales en Vicuña Maquena, Coronel Moldes y General Levalle. Rufinengo Multihogar. Haber sido, si tomaba otro rumbo y hacia otro destino. Estilo Interior, en Avenida Roca 146, te espera para ofrecerte las mejores propuestas en sistemas de cortinas, roller, verticales, paneles orientales, romanas, línea Dubai. Además de las tradicionales cortinas en tela, con una gran variedad de géneros nacionales e importados, contamos con una amplia gama de colores y texturas que hacen de tu hogar espacios cálidos y delicados, con diseños únicos y exclusivos. Además podés encontrar artículos confeccionados como almohadones, acolchados, ajuares para bebé, cortinas de baño con todos sus accesorios. Trabajamos con todas las tarjetas y el plan Ahora 12, teléfono 480489. En Facebook, Estilo Interior. Corralón, de Juan Carlos Rosato. Más de medio siglo al servicio de clientes y amigos. Nuevas líneas de porcelanato y cerámicos. Ladrillos de vidrio. Para el campo, contamos con caños para aguadas, postes, alambre y demás accesorios. Todo para la construcción, electricidad y herramientas. Gran stock en maderas. También contamos con servicio de transporte. Estamos en 9 de julio 135. Teléfono 03-385-481320. Panificadora La Victoria, de Marcelo Avelo. Pasá y llevá lo que vos quieras para deleitar tu paladar. Tenemos pan, facturas, criollitos, hojaldres, bizcochuelos, tortas y arrollados por encargue. Pastafrolas, prepizzas, alfajores, masas finas, budines, pasteles. Estamos en Mariano Moreno 351. Hacé tu encargue al teléfono 15 40 50 63. Panificadora La Victoria. Finalizamos el programa del día de hoy. Les recordamos que el próximo día jueves estaremos haciendo un resumen de todo lo que se va a vivir en lo que tiene que ver allí en el Córdoba Pista. Seguir repasando lo que fue el desafío del Indio. Hay tanto material que realmente tenemos para muchos programas.
Así que espero que les haya gustado. Les recordamos que este domingo a las 22 horas en América Sport, en el programa de Pescar, estaremos también reflejando la actividad del desafío del Indio. Reflejando porque qué pasó. Hubo pilotos de todo el país. Así que espero que lo disfruten. Nos encontramos el próximo jueves en Más a Toda Marcha. Dos corazones en este 2017 se juega por vos. Para el cole, la gran feria escolar. Cuadernos, lápices, gomas, biromes, bloc A rayado, repuesto de hojas, carpetas, mochilas, juguetes, bisutería, santería. Todo lo que buscas está en Dos Corazones. Nuevo local, Ugarte 201, teléfono 3385-480-309. Stella y Andrea Repostería Artesanal, primera y segunda generación al servicio del cliente y amigos. Te informa de los nuevos Domingos Especiales, donde encontrarás toda la variedad de productos caseros para el mate, pasteles de membrillo y batata, facturas y alfajores. Como siempre, toda la variedad en tortas, arrollados y tartas. Para los momentos especiales, no olvides pedir tus tortas. Estamos en Rivadavia 783. En la localidad de La Cautiva está Jorfer, de Jorge Ferreira, en Belgrano 320. Venta de combustibles, lubricantes, ferretería, maxi kiosco, venta de gaseosas, tarjetas y cargas virtuales. Visita Jorfer, teléfono 03583-1548-6209. En Cruceño Hermanos contamos con servicio mecánico, repuestos y tecnología de punta. El secreto de más de 20 años de servicio es estar bien acompañado con proveedores, clientes y amigos. Cruceño Hermanos, teléfono 03385-480268. Rufinengo Multihogar. Lo que no encontrás en otros comercios, en Multihogar está seguro. Para enterarte de todas nuestras ofertas, entra en Facebook y búscanos como Rufinengo Multihogar. Hacete fan y podrás encontrar todas las ofertas hasta agotar stock. No dudes en consultarnos por mensaje privado. Envío sin cargo a toda la zona. Te esperamos en nuestras sucursales en Vicuña Mackenna, Coronel Moldes y General Levalle. Rufinengo Multihogar. Si tomaba otro rumbo y hacia otro destino. Estilo Interior, en Avenida Roca 146, te espera para ofrecerte las mejores propuestas en sistemas de cortinas, roller, verticales, paneles orientales, romanas, línea Dubai. Además de las tradicionales cortinas en tela, con una gran variedad de géneros nacionales e importados, contamos con una amplia gama de colores y texturas que hacen de tu hogar espacios cálidos y delicados, con diseños únicos y exclusivos. Además, puedes encontrar artículos confeccionados como almohadones, acolchados, ajuares para bebé, cortinas de baño con todos sus accesorios. Trabajamos con todas las tarjetas y el plan Ahora 12, teléfono 480489. En Facebook, Estilo Interior. Corralón, de Juan Carlos Rosato. Más de medio siglo al servicio de clientes y amigos. Nuevas líneas de porcelanato y cerámicos. Ladrillos de vidrio. Para el campo, contamos con caños para aguadas, postes, alambre y demás accesorios. Todo para la construcción, electricidad y herramientas. Gran stock en maderas. También contamos con servicio de transporte. Estamos en 9 de julio 135. Teléfono 03-385-481320. Panificadora La Victoria, de Marcelo Avelo. Pasá y llevá lo que vos quieras para deleitar tu paladar. Tenemos pan, facturas, criollitos, hojaldres, bizcochuelos, tortas y arrollados por encargue.
pastas frolas, prepizzas, alfajores, masas finas, budines, pasteles. Estamos en Mariano Moreno 351. Haz tu encargue al teléfono 15 40 50 63. Panificadora La Victoria.